¿Será que tenemos arraigadas en nuestra cultura, en nuestra forma de actuar y de hablar, de hacer las cosas, tenemos ciertas acciones que perjudican el agua? Y si la industria de la moda y la confección es de las más contaminantes, la agricultura también, entonces, según lo que me dices. La agricultura vamos a propender precisamente por eso. Necesitamos empezar a hacer una reconversión y eso es uno de nuestros principales motores desde la FAO, hacer una agricultura sostenible. Pero ese sostenible se nos está volviendo una palabrita moda, ¿no? Ya todo le decimos sostenible, pero resulta Pero que perdóname, no. ecosostenible y sostenible son dos cosas muy diferentes. Sostenible y ecosostenible son la misma cosa. Ah, sí. Pero tenemos que propender por criterios de sostenibilidad, que es Okay. otra cosa muy diferente. Y para hablar de sostenibilidad tenemos que hablar de tres campos, del tema ambiental, del tema social y del tema económico. Pero ese social tiene un apellido importante, se llama sociocultura. Sociocultura. A ver. ¿Qué significa? A mí me gusta con plastilina. Vamos a enseñar a la gente cómo debe ser y todos tenemos que aprender. Sociocultura. ¿Será que tenemos arraigadas en nuestra cultura, en nuestra forma de actuar y de hablar, de hacer las cosas, tenemos ciertas acciones que perjudican el agua? Sí, de hecho, muchas. Entonces, eso es lo que queremos hoy empezar a cambiar. Yo sé que de pronto es tarde para empezar a cambiar, pero cada acción cuenta y cada gota cuenta. ¿Cómo así que es tarde? No me asustes. ¿Cómo así? Hay Uno unos no estudios que se han está. hecho hace años. Naciones Unidas sacó unos estudios que decía que esto iba a pasar tarde que temprano. Sí, efectivamente, hablamos de algo que se llama los límites planetarios. Aquí es cuando tenemos que empezar a ver hasta dónde están los límites definidos. Eso está en indicadores ya reportados de Naciones Unidas y de otras agencias y de otras entidades. Pero más allá de eso es empezar a tomar acción y empezar a tomar acción desde nuestro quehacer diario.